Bienvenidas, señoras y señores, chicos y chicas, sean todos bienvenidos una vez más aquí en Dani Pacheco 2002, Libres Opiniones y más, o si no, en el caso de Fides TV. Chicos, por fin, después de casi 4 meses de espera, ya llegó, ya por fin, ya tenemos a los 2 finalistas, el trofeo ya los está esperando. Señoras y señores, la Fides llega a su fin hoy, 31 de julio, o diferido, más que nada por Dani Pacheco 2002, porque pues ahí se atrasaron pues algunos clips ahí de resúmenes, ¿no? Pero bueno, sean todos bienvenidos al final, el final de un camino. Por fin, después de 4 meses, 2 selecciones se enfrentan por la gloria. Ya no hay campeón, Alemania fue eliminado en octavos de final. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Dani de la Resolana, último día aquí. Obviamente no pudiste estar en la Resolana, pero estuviste aquí conmigo durante esta cobertura. Muy buenos días. Resoloneros, resoloneras, muy buenos días. Espero que no los estemos ahí, más que nada despertando de último momento. Creo que esto ya estaba más que avisado, señoras y señores. Pues sí, efectivamente, hoy es la gran final de la FIBA Internacional World Cup. Una final inédita, más que nada porque el rival en turno no es nadie repetido. De hecho, es por primera vez en ya 2 años que no se repite una final. Recuerden que en 2015 repitió una final en 2018 y obviamente en 2016 se repitió una final. Es una nueva final inédita de cierta manera, ya que obviamente México repite, pero hay un nuevo rival, Estados Unidos. Una final que de verdad se podría decir que estaba esperada, dependiendo más que nada por la situación de las eliminatorias, pero la verdad es que sin querer que yo llegó a ser verdad. Y hoy por hoy estamos reportando esta final que la verdad nos deja más que nada con dudas, con incógnitas y sobre todo con cuestionamientos hacia ambas elecciones, ¿no? Porque una, de cierta manera, ha hecho un proyecto sólido desde hace más de ya casi 6 años, y la otra ha empezado a hacer un proyecto el cual tomó más seriedad en 2018, si lo vemos de esta manera. 2 selecciones que ninguna viene con situación de ventaja. La verdad es que estas 2 selecciones vienen de la misma manera. Tuvieron rivales muy fuertes en sus respectivas llaves y hoy por hoy están aquí. Pues chicos, el día de hoy en esta previa, pues primero que nada, como verán, todo es diferente. Como ustedes sabrán, pues la situación actual no nos ayudó mucho a grabar la previa como fue el año pasado. El año pasado tuvimos la exclusiva de estar en la cancha de la final. Sin embargo, pues por la situación actual no se pudo, ¿no? Más que nada, estar presente en esta cancha que va a ser por primera vez sede. Y de hecho lo que vamos a hablar mucho por primera vez en esta previa. Señoras y señores, conozcan el Deportivo Las Torres. ¿Me parece bien? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Las sedes de la FIBES. Básicamente se resumen en 2, la cancha de Digno Ochoa y la cancha de la José María Chávez Andrade. 2 canchas que han tenido bastante historia, porque básicamente 5 de lo que va a ser las 6 finales se han jugado en esas 2 canchas. Pero lamentablemente la situación actual ha hecho que tengamos que irnos a otro lugar. Y de hecho no es tan lejos, porque realmente es irnos a una cancha hermana. Se trata del Deportivo Las Torres, una cancha que está arriba literalmente de la Digno Ochoa. Es una cancha particular porque básicamente en un principio tenía pasto, pero de repente pues por razones, no sé, del tiempo, de los vecinos, quién sabe, o simplemente por el desgaste del tiempo, la cancha dejó de ser pasto artificial y ahora es de cemento, como las demás canchas donde hemos jugado a la fiesta. Pero pues la verdad, para lo que es la situación actual, creo que es suficiente. Lo único referencial a la FIBES es más que nada en los amistosos FIBES, donde México e Italia llegaron a jugar en 2015, algunos amistosos entre algunas selecciones, así como también algunos partidos de las ligas de la FIBES, llámese desde Pumas, Chivas o el mismo América en algún momento, hasta las mismas eliminatorias, aunque bueno, eso es historia para otra vida. La cancha del Deportivo de Las Torres fue inaugurado por ahí entre el 2008 y el 2009, así que sí, a punto de cumplir 10, 11 años o incluso ya 12, hay muchas cosas que hay que mejorar en esta cancha. Pero bueno, es la sede de la final. Pues como vieron, es una cancha que en sí, como tal, no es nada desconocida. Obviamente ha tenido la fortuna de haber sido sede en el primer tiempo de 2015. ¿Qué fue lo que pasó en 2015? Que finalmente todo el primer tiempo de esa final, más que nada, se jugó en la Digna. Entonces, realmente la historia nunca se ha enfrentado 2 selecciones en esa cancha por un título, al menos en situación de FIBES, ahí.
Entonces, sí, es una grata sorpresa también el saber que la cancha de la Chávez Andrade, pues lamentablemente por este año no va a ser sede. Esto es algo inédito, aunque tal vez lo ideal, de hecho desde marzo debió haber sido incluso posponerse un poquito el torneo, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de cierta manera permitieron hacer que la Fibes siguiera su camino, siguiera jugándose, ya sea de forma virtual o presencial. Ustedes saben que pues, algunos jugadores incluso no se llegaron a presentar, como es el caso de Pacheco, pero la verdad es que, bueno, finalmente el torneo va a cerrar como debería haber terminado. De hecho, la final se debió haber jugado incluso en, pues, como por el 18 de junio, más o menos. Entonces, bueno, por situación de la situación actual, se va a jugar un mes después. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que se juegue esta final? Una vez que se juegue esta final, básicamente lo que va a pasar es que se termina la temporada, obviamente la de este año, la 2020, bueno, 19-20, básicamente, y se va a tomar, obviamente, un descanso. Se esperaba mucho la situación de la Eurocopa y de la Copa Oro, una situación también muy peculiar, pero no sé, por ejemplo, ¿tú crees que se puedan organizar? Ok, es una pregunta muy, muy complicada de resolvértela también. Porque en primera, pues sí, como tú dices, la situación actual ahorita nos hace poder imaginar muchas cosas, ¿no? Según el panorama de la FIBEST, por lo que yo tenía entendido, previo a toda esta situación, era obviamente jugarse el Mundial, nada del otro mundo, bueno, eliminatorias el Mundial, y para julio, exactamente para julio, o bueno, finales de junio, ¿no?, se iban a empezar a jugar estas copas. Una situación medio complicada, pero bueno, la Intercontinental de 2019 nos mostró que nada es imposible, ¿no? México obviamente iba a jugar esta copa, iba a ser formalmente la primera, si lo queremos ver de esa manera. No iba a haber Intercontinental este año, aunque yo era de la idea de que mejor se jugara, pero pues no, las circunstancias dijeron no. ¿Cómo se hubiese jugado? En primera, supongo que las eliminatorias ya se hubiesen definido desde antes, o sea, la pandemia vino más que nada en enero o febrero. Entonces, no se había definido muy bien cómo iban a estar las eliminatorias de Europa, pero creo que todos iban a participar más o menos de la misma situación como fue la Intercontinental. La Copa Oro definitivamente estaba más que definida, obviamente gracias a eliminatorias como amistosos, FIBEST. Entonces, lo que te podría decir es que a lo mejor se iba a jugar de la misma manera que la vida real, ¿no? La Eurocopa se iba a jugar de 22 equipos y la Copa Oro a lo mejor no de 12 o 16, a lo mejor sí podía jugarse de 24. Entonces, es un poco raro, pues, imaginárselo teniendo en cuenta que ya los torneos, por lo menos tenemos entendido que están cancelados o se han estado, pues, ahora sí que poniéndose en una situación de en el folder, no sé, ni siquiera se ha negociado nada. Pero si se jugaran estos torneos, definitivamente, vaya, si pusiéramos a los candidatos, pues obviamente, a lo mejor México y Estados Unidos peleándose ahí el puesto continental, y Alemania ni se diga. Ahora, si nos guiamos por la situación, ah, cállate, chingada madre. madre, güey. Entonces, si fuera por esa situación, pues supongo que a lo mejor, vuelvo a repetir, Alemania, por ejemplo, hubiese sido definitivamente la candidata a ser campeona de Europa y México o Estados Unidos estuvieran disputando la de América. O no sé si se hubiese fusionado, por ejemplo, la Copa Oro con la Copa América. Son situaciones que la verdad son un poquito raras de definir, porque finalmente la información que la da la FIBEST. Nosotros finalmente sí tenemos, nosotros somos el medio oficial y toda la cosa, pero la verdad es que sí hace falta un poquito más de información, ¿no? Pero me parece bien. Y es por eso que en este caso les presentamos cómo iba a ser el panorama de la temporada, obviamente si esta situación que estamos viendo actualmente lo hubiese permitido. Después de la FIBEST 119, ¿qué hubiese pasado si se jugara la Copa Oro o la Copa de Europa? Vamos a ver.
Ustedes, como verán, es una situación un poco complicada de comprender, porque básicamente no le hemos pasado nada bien en esta situación, todos lo sabemos, pero bueno, simplemente seguimos a la espera lo que diga la FIBES, y ya si se organizan estos torneos, incluso hasta puertas cerradas, pues las estaremos no dando totalmente la cobertura. En este caso, normalmente cuando son este tipo de torneos, le toca a Eric Ramírez darlos, pero bueno, simplemente será cuestión de ver qué sucede en la sesión ordinaria. Normalmente la hacen, de hecho, cada fin de torneo, donde también se van a presentar, ojo, pues ya los que vendría siendo ya formalmente los candidatos a ser sedes del Mundial del 2021. Ahorita lo vamos a hablar. Pero primero, antes que nada, situación actual de, pues ya saben, no podemos mencionarlo más que nada para que no haya ningún problema. Pero lo que está pasando ahorita, la FIBES 119, ¿qué ha hecho a lo largo de este tiempo con esta situación? Primero, antes que nada, el Mundial se adelantó previo a que se hubiera la cuarentena. Entonces, de cierta manera, lo que hizo es que se ganara tiempo para que así las selecciones se pudieran preparar lo mejor posible, de manera indirecta, aunque algunas no pudieron hacerlo, y de hecho se ve reflejado en algunas selecciones. El Mundial se adelantó como primer punto entre el 26 y el 27 de marzo. Hubo un parón a mediados de abril, más que nada para cuidados intensivos en caso de que, pues, un jugador tuviera esta situación que se nos está presentando en estos momentos. Hubo algunos que sí lo detectaron, pero afortunadamente fueron aislados a tiempo. Uno de ellos fue parte de la selección mexicana. Después de esto, la FIBES volvió a tomar otro parón, más que nada para también darles el respiro a los jugadores y analizar cualquier situación que se les presentara. Llegamos a lo que venía siendo junio, y otra selección también tuvo una situación similar, detectaron el mismo caso, pero igualmente al jugador se les aisló. Así que sí, la FIBES ha tenido muchísimo cuidado con este tipo de situaciones, e incluso ha aislado jugadores, lo cual incluso ha hecho que algunas selecciones se vean afectadas, como lo ha pasado la Bundesliga, o incluso en estos momentos la misma Liga MX. Pero bueno, gracias a Dios, afortunadamente todo está saliendo bien, no ha habido ningún caso reciente, y pues, la verdad es que estamos a esperas también de que finalizando este torneo, por lo menos en nuestro caso, mi opinión personal, ya ahorita no se celebra ninguna cosa al momento. Reiteramos lo que vimos hace unos momentos con los torneos de la Copa de Europa y la Copa de América. Son torneos que aún están en ese proceso para definir qué procede y qué no procede, ¿no? Pero bueno, será cuestión de esperar, ¿no? Pasemos a otro tema en esta mini previa, porque la verdad no vamos a durar media hora. La verdad, primero, mira, venimos despertando, estamos literalmente en uno de los palcos del estadio, chiquito, el más humilde, pero alguien que sí está en uno de los palcos es Eric Ramírez. Él ya también está aquí en el estadio y está básicamente en uno de los palcos principales. Eric, ¿cómo estás? Te vemos desde aquí. Desde los palcos del hermoso estadio de Francia, que ya albergó, por cierto, una final, aunque no fue en la FIBES realmente, fue en el torneo mundial de FIFA 98, donde ganó FIFA, donde ganó Francia por el marcador de 1-0, de 3-0, perdón, a Brasil en el lejano año de 1998. Fue su primera corona de Francia, la que habían levantado, y una que habían levantado hasta apenas el año 2018, donde pudieron levantar la nueva cuenta de Francia. Déjame decirte que, pese a ser un tanto temprano, faltan aproximadamente media hora, más o menos, el partido se ve ya un tanto lleno de gente. Recordamos que aquí la pandemia ya está en su punto mínimo, ya pasó de su punto crítico, por lo tanto se permite que no haya tanta aglomeración. Hay espacios de entre 1 a 2 asientos, más o menos, para que la gente se vaya sentando, y sí, ya se encuentra un punto, su máximo de capacidad, pues no llena como nos hubiera gustado que hubiera estado una final de este calibre entre México y Estados Unidos, donde ya tienen bastantes antecedentes, obviamente son favorables para México, pero recordemos que las eliminatorias de Estados Unidos mostró ser un candidato sólido, un candidato fuerte, porque para ganar a México es complicado, y Estados Unidos lo hizo de una manera un tanto sencilla, se mostró superior en todo ámbito, no tuvieron la certeza México en su partido, les costó mucho incluso llegar a la portería. Entonces esperemos que en esta ocasión sí pueda haber un poco más de igualdad, porque te digo, en ese primer partido Estados Unidos se vio totalmente superior, en el de vuelta, que fue en el de Estados Unidos, México se vio totalmente superior en todo aspecto. Estados Unidos no tenía absolutamente nada que hacer, pero se vieron como un proyecto sólido desde el inicio. No pudieron quedar en primer lugar porque obviamente hay equipos de mayor calibre,
pero quedaron en un segundo lugar que les sirvió bastante bien. Ya le ganaron a Bélgica, ya le ganaron a Argentina, ya le ganaron a Dinamarca. Entonces, el camino ya está prácticamente hecho. Solo le falta un poquito de creérsela a sí mismo. Puede que gane, puede que pierda, pero es aplaudir que en esa ocasión Estados Unidos hizo un excelente trabajo en su mundial. Aprovechó todas sus oportunidades y por primera vez en mucho tiempo logró llegar a una final para demostrarnos de que son capaces, ¿verdad? Por lo pronto yo me despido, te dejo en el set. Esperemos que sea un partido especial. Yo ya realmente estoy demasiado emocionado y nos vemos en una media hora con el otro reporte por parte de las alineaciones, las cuales por cierto aún están confirmadas. Te avisaré con tu tiempo. Ya lo vieron, señoras y señores, ya está casi todo listo. Algunas personas van a estar, obviamente por las medidas de contingencia, no todo el estadio va a estar lleno por primera vez en la historia de la ajedrez. Entonces, pues más que nada se tiene que tener todos los cuidados posibles para que así, obviamente todos estemos lo mejor protegidos posible, ¿no? Ni modo, así se tiene que hacer y por lo menos esperemos que en 2021 esto ya se tranquilice de mucha mejor manera. Como ustedes sabrán, las dos selecciones que estamos viendo enfrentarse son selecciones que ya se han enfrentado en múltiples ocasiones en la zona en donde se está, bueno, básicamente donde viven, ¿no? Que vendría siendo Norteamérica. México y Estados Unidos son dos selecciones que tienen antecedentes muy curiosos, ¿no? Vamos a platicarles un poquito. Primero, antes que nada, la primera selección que salió campeona del mundo, obviamente sabemos de antemano que vino de esta zona, que vendría siendo México. Es la primera final que se enfrentan dos países de la misma zona, algo inédito, porque finalmente todas las finales que hemos visto en todo este tiempo, por lo menos lo que viene siendo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, han sido selecciones de América contra selecciones de Europa y Sudamérica. Simplemente México-Italia, México vendría siendo obviamente zona de Norteamérica contra zona de Europa. México contra Alemania, similar otra vez América contra Europa. México contra Brasil, aquí viene el detalle, México vendría siendo Norteamérica y Brasil-Sudamérica. México contra Italia, otra vez se repite lo de 2015. México contra Alemania, se vuelve a repetir lo de 2016. Son finales que finalmente se han repetido en múltiples ocasiones, ya sea por el nivel de juego de las selecciones que se están disputando el título o porque simplemente hasta las mismas llegan a ser. Lo más cercano que pudimos tener a una final de este tipo pues fue el año pasado, pero lamentablemente Costa Rica pues fue eliminado por Alemania y México eliminó a Japón. Entonces, pues, lamentablemente son cosas que así suelen suceder, pero bueno, ni modo. Entonces, más o menos, vamos a ver cómo le ha ido a México y a Estados Unidos. Vamos a ver. Ya está más movido el partido. Para la retrasa. ¡Tira, tira, gol! ¡Puta madre! No se narra. Necesito gol de Arriola. Si no haces nada, aquí estoy. Ya va 1-0 a favor de la selección estadounidense. Golazo se aventó Arriola, señores. Se los dijimos al principio de la transmisión. Se los dijimos. Levantamos, por eso son ya muy tempranito. No veo nada, no veo mi reloj, es muy temprano. No, ¿quién se le ocurre hacer este programa a las 8:30 de la mañana? No mames, no mames. Bueno, vamos con la situación del vestidor de la selección mexicana. Un vestidor muy particular porque básicamente ha habido problemas de todos los tipos, sinceramente. No, es que en serio ha habido de todos los tipos, güey. Entonces, pues este año no fue, digo, fue la excepción, no hubo problemas. Pero seamos realistas, problemas hubo,
en el pasado, ¿no? 2015, 2017 creo que son los años donde más podemos ver esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está el vestidor de la selección mexicana? Vamos a ir sobre los jugadores más importantes, sinceramente, los que han tenido más presencia en estos partidos, porque van a ser claves finalmente para la final. Entonces, primero vamos con los descartes. La selección mexicana presenta una plantilla muy neutra, pero no tanto por la experiencia en la novatada del año pasado, sino más por la novatada y la experiencia en un 50-50. Todavía el año pasado podía decir, bueno, está Pacheco, pero está Ulises, pero está David Saldaña, pero está David Pacheco, pero está Eric Ramírez. Aquí no, aquí sí es mucho la notación de que va a haber nuevas caras para este mundial, como normalmente llega a pasar. Primero, antes que nada, vamos poquito a poquito. La plantilla del 2019, ¿quiénes van a estar para este momento? Ninguno. Ulises Román y Charly Varela no van a estar para esta edición por situaciones personales, con justa razón, son entendibles. Desde un examen de ingreso, una situación personal un poquito delicada. Entonces, ellos dos no van a poder jugarse esta final, que hubiese sido la segunda consecutiva. Entonces, vamos a dejarlos de lado. ¿Quiénes iban a estar? Bueno, los que sí van a estar básicamente son los siguientes. Pero antes que nada, vámonos con la figura, la que se ha estado robando, pues obviamente, las portadas de los periódicos, ¿no? Eric Ramírez. Eric está jugando su sexto mundial. Es un mundial muy particular, porque sabemos que esta situación ha sido muy rara. Pero este mundial es, creo, en mi opinión personal, uno de los mejores que ha tenido. Tal vez compitiéndole a lo que fue 2016, pero se ha recuperado de la lesión del 2019. Sin duda alguna se ha recuperado y yo creo que puede terminar como campeón de goleo, como normalmente lo puede hacer. Recordemos que Griezmann pues, está liderando, pero pues en una de esas ya Ramírez remonta. Ramírez ha disputado todos los partidos del Mundial sin ninguna falta, nada del otro mundo. No ha tenido expulsiones, solamente ha tenido por ahí unas dos amarillas. No consecutivas, eso es lo importante. Pero de ahí en fuera ha hecho un muy buen Mundial y hoy por hoy es una de las figuras a seguir. Vámonos con Pacheco. Pacheco sin duda alguna fue una de las bajas más raras que tuvimos en esta edición, porque en primera venía de ser goleador de la selección después de lo que hizo en la selección. De verdad hizo un muy buen trabajo, de repente ya no estuvo. Sí se presentó en los tres partidos, recordemos que estuvo presente en los tres de la fase de grupos, pero a partir de la fase final Pacheco se tuvo que ausentar por asuntos personales, también muy comprensible. Entonces regresa para esta final, vendría siendo este su cuarto partido formalmente en este mundial, 4 de 7, porque básicamente no pudo jugar los otros restantes. Llevaba 5 goles, no sé qué pasó con los datos de la FIBES, no sé por qué se lo bajaron a 3, pero recuerden que anotó 5 goles en la goleada contra Macedonia, no sé qué pasó, o anotó 4, pero se la bajaron a 3, no sé qué pasó ahí. Y por ahí anotó uno contra España, no sé qué pasó. La tabla de goleos está siendo un desmadre, pero lo que se sabe es que Griezmann y Eric están ahí repuntiendo. Pero una de esas hasta Pacheco da la sorpresa y por ahí anotó los goles, quién sabe. Tony Camarillo, sin duda alguna, una muy buena sorpresa. Ha sido un elemento que ha tenido que reemplazar, obviamente, a Saldaña, pero también por situaciones personales. Es su primer mundial formalmente de Tony. La verdad es que, wow, ha hecho un excelente trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos las estadísticas. Y se ha hecho una muy buena dupla con Pacheco y se ha hecho también una muy buena dupla recientemente con la de Eric. Entonces, pues también una de esas vemos una sorpresa que marque la diferencia, ¿no? Primo de Tony, wow, de verdad, no, definitivamente es una muy bonita sorpresa. Es uno de los mejores goleadores que estamos teniendo en este torneo. Qué bonita sorpresa haberlo visto en este mundial y ojalá que marque diferencia para que México gane el quinto título. Entonces, pues, a ver qué es lo que pasa. Jimena también está haciendo un muy buen trabajo. Igual, más o menos le pasó algo similar que a Pacheco. Se tuvo que ausentar en la final del año pasado y eso le afectó bastante a México para que ganara el quinto título en el año pasado, ¿no? Así que estos son los jugadores a seguir para esta final. Ojalá que hagan lo mejor de sí. Pues una de esas veamos el quinto título o si no, pues veamos un partido increíble. Vámonos a unos cortes comerciales que ya es necesario que veamos. ¡Vámonos! We'll be right back.
eso, Daniel. Qué bueno que me contactas de nueva cuenta. Como bien lo decíamos, la noche ha empezado a hacerse dueño. Creo que por primera vez ya se está empezando a sentir frío. Ya estuvo lloviendo hace un poquito de tiempo, hace no menos de media hora. Sin embargo, creo que puede seguir siendo un gran partido. Esperemos que no siga lloviendo como llovió. Realmente no llovió mucho, cayó una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña brisna. Pero puede afectar un poco al rendimiento del juego. Como comentabas también, ya tenemos las alineaciones confirmadas. Esto está confirmado tanto por el director técnico de México, Enrique Pacheco, como también por el director técnico de Estados Unidos, Ray Dodds Goldyear. Este es el, más o menos la alineación que va a llevar la selección mexicana. Con el número 11 de portero va a iniciar Ramírez. Inicialmente va a empezar de portero. Junto con el número 9, el defensor será Daniel Pacheco en esa ocasión. Con el número 12 tenemos a Antonio Camarillo, que se va a desempeñar como medio central ofensivo. En la punta de la izquierda y derecha va a intentar mover esa zona. Y en la delantera tenemos al número 17, que es el primo de este mencionado Camarillo. Ha mostrado buenas cosas en lo que ha sido la delantera. Recordemos que hace poco en la semifinal contra Francia hizo un gran partido, anotó entre 4 o 5 goles aproximadamente. Y por lo tanto, entonces puede ser un buen esquema. Mientras que por parte de Estados Unidos tenemos en el número 6, tenemos en la posición a Diego Montenegro, un jugador relativamente joven, un jugador relativamente, ¿cómo decir? Un relativamente debutante. Es su primer mundial en el que participo, esperemos que haya todavía más. Así como diferentes jugadores. También tenemos en el número 4 a el jugador que en mi consideración es uno de los más importantes para este esquema. Fue de los que estuvo participando. Puede ser Cristian Rojas. También estuvo en el proceso de Estados Unidos hasta llegar a la final. Se ve que tiene futuro en este ámbito. Esperemos que logre completarlo. Mientras que con el número 7 tenemos a Juan García. Juan fue un jugador importante, igual dentro de su esquema, logró hacer cosas importantes, logró mover el balón. Fue un pilar del equipo muy importante, así que esperemos que tenga un buen partido el día de hoy junto con lo que viene siendo Diego y con lo que viene siendo Cristian. Y por último tenemos en la posición de delantero con el número 22 a el amigo de Juan, justamente mencionado. Está un poquito complicado, es un jugador relativamente nuevo. En su partido debut no pudo hacer lo que se esperaba, lo mandaron a la banca. Otra vez está saliendo para intentar ajustar un poquito las cosas. Lo van a meter, supongo, un medio tiempo en lo que se busca que se encuentre ese espacio que deja México cuando juega, aprovechando los costados, aprovechando todo. Pero por lo pronto así son las alineaciones. Tal parece que México que va a salir con un 1-2-1 en el primer tiempo. Posiblemente para el segundo tiempo se vaya a mover conforme vayan dándose las cosas. Mientras que Estados Unidos iba a salir con el 1-1-1. Es más fácil, siempre tienes un defensa, siempre tienes un delantero, siempre tienes un centro, tienes una persona en cada posición. Aunque tenemos también el problemita de que por lo regular lo que viene siendo Juan García y también Diego Montenegro, recordemos que se va de portero ambulante, se mueven directamente por todas las bandas dejando un poco la portería sola. Tienen que aprovechar esos pequeños espacios en México también, mientras que por México son un poco más conservadores. Ellos buscan ir todos para adelante si es que se llega a dar una buena oportunidad, o ir todos para atrás y empiezan a perder mucho el balón. Hasta el momento estas son todas las cosas que nos han confirmado. Esperemos sea un gran partido, lo repito. Mientras tanto, faltan escasos 20 minutos para que empecemos, más o menos, 10 minutos, perdón. Así que puede que todo salga bien. Sin más, yo soy Eric Ramírez, nos vemos, Daniel. Saludos. Sin duda alguna ha sido una edición muy peculiar. Los finalistas son inéditos, bueno, uno sí y otro con experiencia. ¿Qué nos deja la FIBA 519? Bueno, nos deja muchas experiencias para recordar, el gol más rápido, la eliminación del campeón por primera vez en la historia, ¿no? Finalmente Alemania debió haber salido campeón por lo menos este año, o sea, para que sea un bicampeonato. No sucedió, ¿no? Pero bueno,
¿Qué fue lo que dijo Pacheco y el entrenador en la conferencia de prensa? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué esperan para la final? Pero sobre todo, ¿qué objetivos se plantean para ganarla? Vamos a ver. Sí, la verdad es que es una curiosa sorpresa. Ya nos habíamos enfrentado contra ellos, obviamente, en el ciclo mundialista, lo que vendría siendo las eliminatorias. Hubo una victoria para ellos y una victoria para nosotros. Y es muy chistoso que el rival que nos ganó, por única vez en todo lo que fue esta temporada, sea con quien cerremos esta temporada, ¿no? Entonces, es una grata sorpresa. Es una grata sorpresa. Y sin embargo, yo le doy todo el reconocimiento a Estados Unidos, porque la verdad es que no cualquiera logra llegar a estas instancias. Se los decimos por experiencia y por el hecho de que también las otras selecciones que han llegado aquí lo han vivido en carne propia. No necesariamente porque su servidor y los demás hemos ganado el título, sino más que nada también porque no es cualquier cosa llegar aquí. Se necesita de mucho esfuerzo, de mucho trabajo en equipo y sobre todo de mentalidad para lograr llegar a lo que estamos ahorita. Y la verdad es que lo que está haciendo Estados Unidos puede llegar a ser una sorpresa. Entonces, nosotros como selección estamos conscientes de eso. Estamos trabajando con toda la humildad posible. No queremos que vuelva a ocurrir lo que nos pasó el año pasado. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible para ganar la quinta estrella de una vez por todas, porque si no, poco a poco nos van a ir alcanzando. Ahorita, por ejemplo, Alemania tendrá una estrella, pero la verdad es que en cualquier momento nos puede empatar. Vamos a tratar de evitar eso y hay que acumular más títulos, ¿no? Para que no lleguemos a esa instancia. Sí, no me presenté más que nada por la situación actual, más que nada por sugerencia personal. Entonces, sí me atrasé con varios partidos, estuve al pendiente de cómo iban los muchachos, pero pues afortunadamente llegaron a la fase final y me da mucha alegría. Yo no estuve presente en el tercer partido hasta las semifinales, iba a estar en las semifinales, pero la verdad es que se nos presentó una situación muy personal una vez más. Entonces, pues ya estamos aquí y pues simplemente hay que ir a ganar el título, como sea que sea. Sí, la verdad es que ha sido una edición muy particular, ha sido un mundial que va a dejar mucha reflexión, sobre todo para el siguiente año, si es que sale todo bien. Pero la verdad es que no importa lo que haya enfrente, hay que tratar de seguir trabajando lo mejor posible para alcanzar el resultado final, que es ser campeones del mundo, ¿no? Y tratar de recoger lo que nos quitaron en ese año. Ok, sí, la verdad también se me hizo una muy rara sorpresa el hecho de que Alemania fuera eliminada. Yo quería la revancha con Alemania, sinceramente. Pero bueno, así son las circunstancias del fútbol, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes y pues a lo mejor en algún momento va a haber una revancha. Digo, si hemos tenido revanchas con Italia y con Francia, ¿por qué no va a haber una revancha con Alemania en el futuro? ¿Quién dice, no? Sí, los muchachos han hecho un excelente trabajo en mí, la verdad, debo reconocerlo. Este no ha sido mi mundial, no ha sido el mejor mundial que he hecho por la situación que estamos viviendo ahorita, pero pues ojalá que cerremos de la mejor manera y qué mejor que pues uno. No sé en qué posición voy a jugar. En los preliminares estaba en la defensa, pero la verdad también ha sido una posición un poquito complicada de manejar, pero pues no importa, sea la posición que sea, me la aviento y voy a tratar de dar todo lo mejor de mí para que la selección gane. Sí, llegar aquí no fue nada fácil. Nadie nos lo regaló, ni mucho menos se nos hizo fácil llegar. Para nada. Tuvimos que enfrentar a rivales de jerarquía o de tiempo atrás. Hay novatos, sí, hubo novatos en esta Copa del Mundo. Sin embargo, nos las pusieron difícil, ¿no? Y yo se los digo aquí enfrente. Vamos a ir a ganar. Lo que pasó hace un año se debe quedar atrás. Debe borrarse para siempre. No se le quita el mérito al campeón. Pero ahorita en estos momentos se está buscando uno nuevo. Y si nosotros tenemos la posibilidad, vamos a ir a ganar el título. No importa lo que se nos ponga enfrente. Sí, Estados Unidos ha hecho un muy buen proyecto serio, la verdad. Hay que reconocerlo. Pero también nosotros lo hemos hecho. El dolor de esa final sigue presente. Claro que sí. Y por eso me estás preguntando eso. Por eso me lo estás preguntando. Yo te puedo asegurar que los muchachos venían a partirse la madre, cabrón. No fue fácil llegar hasta aquí. Italia, Francia, República Checa. ¿Qué dirán? República Checa, es que es el equipo novato. Perdón, nos remontaron. No fue fácil llegar hasta aquí. Vamos a ir a ganar el título, sea el rival que sea. No importa lo que pase. Algunos muchachos ya están listos. Pacheco ya está listo. Ya después de un tiempo de no estar aquí presente, ya estuvo. Ya por fin. Ya empezó a hacer prácticas hace 2 semanas. No estuvo presente por obvias razones, por situaciones personales, pero ya está listo para la final de este viernes.
Ramírez está bien, afortunadamente no ha tenido una recaída desde la lesión del 2019, gracias a Dios, está en su mejor momento. Si no, por algo búsquenlo. El primo de Tony, la verdad ha sido una muy buena sorpresa verlo, y ojalá que también esté encendido para la gran final. Tony igual, Tony ha sido una gran sorpresa, creo que Tony va a ser también clave para la final, así que estoy contento con los muchachos, sea cual sea el resultado. Vamos a ir por el campeonato, pero sea cual sea el resultado, yo estoy orgulloso de ellos. Gracias. Bueno chicos, nos despedimos, ojalá que disfruten esta final. La verdad es que hay mucha emoción, hay mucha tensión por lo que va a pasar dentro de unas horas. Nos estaremos viendo obviamente dentro de un día ya con los resultados de la final. Pero lo más importante, ya en una forma de despedirnos, ya con esto formalmente, una vez terminada la final, el Dani Pacheco 2002, Gameplays Opiniones Más, una vez más, termina transmisiones, termina una cobertura más de la FIBA 109 World Cup. A nombre de Dani Pacheco 2002, Gameplays Opiniones Más, les agradecemos por su atención, por su tiempecito, aunque sea un chiquitito, y por haber disfrutado junto con nosotros esta FIBA 109 World Cup muy peculiar. México contra Estados Unidos, ya en unos momentos, en FIBA 109 TV o en Dani Pacheco 2002. Mucha suerte a las dos selecciones y nos vemos el siguiente año. Vamos con él.